Un día más de movimientos alcistas en el mercado. Vemos como GameStop se va quedando en nada. Así que vamos a analizar los mercados y ver qué oportunidades de day trading podemos encontrar. Hoy a mitad de semana. Y los mercados vienen otra vez alcista. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Si me vienes diciendo que hay divergencias entre economía real, cómo están ahorrando los españoles, que es forzado, que fue un vídeo que hice ayer. Es decir, voy planteando una situación macro bastante compleja, ¿no? Incluso nos hablan de que pueda haber inflación, y yo me pregunto, ¿inflación de dónde? Si la gente está ahorrando, consume menos, ¿cómo van las empresas a subir sus productos o servicios? Otra cosa es que las materias primas con las que se hacen esos productos, por ejemplo, se puedan empezar a encarecer y con ello venga una subida de precios. Por ese lado, bien. El problema es que ante esas situaciones de precios altos se suele inyectar aún más dinero en los mercados. Con lo cual, ¿qué hacemos? Porque ya más dinero se puede imprimir, sí, claro, pero al final es que no va a valer nada nuestro dinero. Con lo cual, estamos en una situación que no sé yo muy bien. Porque habitualmente también, cuando hay mucha inflación, las empresas también suben los salarios, cosa que no llevamos viendo desde el año 2008. Y cuando el pico de inflación es muy muy alto, se empiezan a subir los tipos de interés para frenar y calmar. Y yo creo que no creo que los vayan a subir, no está la situación para subir los tipos. Así que, en ese sentido, como siempre, el disclaimer, haciendo mención de que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero, sino lo que trato es explicar y dar un poco de sentido a lo que está ocurriendo en los mercados, como vemos aquí, con entender los mercados, hablar de macro, de microeconomía, aunque es todo economía, y ver y formular hipótesis o ideas de inversión que podamos encontrar para el day trading. Puntos a tratar, pues como vemos, todo sigue un poquito igual, ¿no? Coronavirus, confinamientos parciales, en algunas zonas va peor, en otras más o menos parece que va bajando la curva. La cuestión es que ya tenemos claro que hasta abril, entre abril y junio, cuando van a llegar las supuestas vacunas que nos tendrían que estar llegando ahora, para que de cara al verano estuviéramos la mitad de los españoles vacunados. Cosa que tiene pinta de que no va a suceder ni en España ni en el resto del mundo. En el resto del mundo no. Posiblemente en Estados Unidos sí, porque ya hay más gente vacunada que gente contagiada. Reino Unido también están a buen ritmo. Israel hemos leído, habréis visto titulares, donde está prácticamente yo creo que todo el país vacunado. No sé si Arabia Saudí también. Bueno, al final aquí es poner dinero y vacunarte. Con lo cual hay que pensar, ¿dónde hay que poner realmente el foco? ¿O dónde hay que poner la pasta? A lo mejor hay que dejarla de poner en ciertos sitios y enfocarla todo a la vacuna, a la vacuna, a la vacuna, pero para inyectársela a las personas y gastarse ahí el dinero. Y a lo mejor así se reactiva todo. Bueno, yo lo dejo ahí. El calendario económico para hoy, vamos a ver qué tenemos. Pues a las 9 hemos tenido comunicado de política monetaria. No van a decir en sí nada nuevo. PMI de servicios en España, fijaros. O sea, va a peor. El anterior era 45, ahora 41, va a peor. Aquí todavía no ha salido en estos países de Europa, ni los datos de Europa, pero bueno, veremos cómo van. IPC de la zona euro, veníamos de estar en contracción, en negativo. Bueno, aquí pone que será en positivo. Vamos a ver, luego cambio de empleo no agrícola, este es un dato adelantado de lo que podremos ver el viernes. Y PMI no facturero, importante a las 4, e inventarios de crudo, ¿vale? En principio
No hay más noticias desde el punto de vista del calendario, como siempre. Desde la macro, atentos a los periódicos, si estás en alguna red social, si tienes un proveedor de noticias, atento a lo que puede ir saliendo, ¿no? Porque hay mucho ruido en el mercado. Otro dato que ayer vimos es que sube el desempleo en España y ahora están otra vez con los estímulos fiscales en Estados Unidos, que ayer Biden, ayer o antes de ayer, Biden se reunió con 10 senadores republicanos, pues porque los republicanos quieren una cantidad, Biden quiere en otra, pues bueno, las negociaciones. Pero que a este paso, como hemos leído y hemos visto todo, prácticamente hasta marzo, abril, no va a poder ir sacando lo que quiere, pues entre negociaciones, que se vaya aprobando en las distintas cámaras. Es decir, nos van a estar mareando con lo de los estímulos fiscales y como que eso va a ser el maná. Bueno, pues hasta ni se sabe dónde. Al final no deja de ser de inyectar más dinero desde el sector público, y lo que queremos es ayudas al sector privado, pero no en plan solamente de dinero, sino facilitar mucho, y hablo de España en este sentido, facilitar que no se nos vaya la gente rica, y no hablo de los youtubers, sino gente rica que tengan empresas, atraer a esa gente rica de otros países a que venga a España a vivir, que quieran invertir, que quieran abrir empresas aquí. Eso es lo que tenemos que fomentar, y para ello hay que bajar los impuestos, que haya menos burocracia, que haya seguridad jurídica. Eso es lo realmente importante. ¿Y hay ruido en el mercado? Sí. Hemos visto estos días lo de Reddit, ahora hemos visto que un Telegram aquí en España para Tubacex, que si la plata. Es ruido de aquí hay que pensar mal. Es decir, ¿en qué sentido? Fondos, de otros fondos, que son competencias, se pueden meter en redes sociales, y no es una cosa que vayan a cimentar del lunes para que el jueves, ¿no? Esto son estrategias que se van haciendo poco a poco, se van caldeando, se van cociendo, y un día está hecho ese cocido, ese caldo, y es cuando todo el mundo se maravilla. ¡Oh, GameStop! Ya hemos visto lo que está pasando con GameStop, ¿no? Ahí está, no vamos a vencer a Wall Street. No, el particular no va a vencer a Wall Street. Puede que en ese trayecto algunos particulares hayan ganado mucho dinero. Pero detrás todo eso está cocinado por otros hedge funds, por otros institucionales que se aprovechan. Y mientras no lo queramos ver y no lo queramos entender, no va a haber forma. Entonces, vámonos a los gráficos. Después de este movimiento dije, cuidado, el lunes no vaya a ser que no dé patrón de cambio. Bueno, pues al final otra vez se ha ido a máximos el Nasdaq. Encima, las grandes tecnológicas pues van dando buenos resultados. Hoy estamos leyendo que Bezos, el CEO de Amazon, pues se va de la compañía, pero bueno, no se va hasta el tercer trimestre, ¿vale? O sea que hasta septiembre estará, pero vamos, ahí vemos el Nasdaq, vamos a ver cómo está Amazon después de esta noticia. Pues Amazon ha ido repuntando después de estar en este lateral, pero por esta parte de abajo, tal, pues ahí vemos. A ver cómo se toman hoy las cosas. Vámonos al SP, pues igual aquí sí que dio esa entrada bajista, pues algunos sí la cogió aquí. ¿El problema cuál es? Pues que el lunes tuvo todo este mogollón, y ayer pues otra vez. ¿Y qué tiene pinta? Pues nada, que será máximo, pero si es que esto va a ser así. Si nos vamos al DAX, fijaros, después de estar desde el 12 de enero cayendo, pues nada, porque vamos a tener vacunas, y como no las vamos a tener hasta abril, pues eso es fantástico, eso es fantástico. Mientras febrero y marzo, nada, pues nada, vamos a seguir ilusionándonos, vamos a seguir. Pues venga, ala, y esto a tirar para arriba, pues ya está. Vámonos a 15 minutos, a ver si encontramos alguna entrada. Pues como vemos, nada de nada. Esto será de otros días. ¿Qué podemos esperar? Pues a ver qué hace en esta zona de precios. Yo me esperaba a ver si viene, pues eso, a la zona de los 14.000. 14.020, 14.034, 50, porque ahora vemos que se mueve bastante. Hasta esta zona yo no miraría de hacer nada en el DAX. El euro,
Pues igual, yo hasta que no viese si viene otra vez a poner a prueba el 1.20, yo no haría nada. Y aquí, si vemos que viene, etcétera, pues me pondría largo buscando un 62 de este, que más o menos era esta zona verde. Esto es un, en este caso, un soporte virtual que yo llamo. ¿Por qué? Porque lo calcula el software, en este caso el Perro Real Time. Los manuales son los que yo suelo poner, o los que ponéis vosotros. Entonces podemos lanzar un Fibonacci desde aquí o desde aquí, ¿vale? Pero yo, hasta que no llegara a esta zona, no haría nada. Algunos me decís, oye, ¿y si esto se va para arriba? Pues entonces le lanzaría un Fibonacci de este y luego de este, para ver si en estas zonas busco el 62, ¿vale? El oro, igual, o sea, no vamos. Yo ya esperaría esta zona, y una vez que llegue a esta zona, si veo que se va para arriba, pues Fibonacci a toda la caída. La plata, que se ha hablado mucho de la plata estos días, que ha subido, todo esto, que es que desde Reddit ahora iban a atacar a la plata. O sea, una cosa es una pequeña empresa americana, que en sí es grande, comparada con algunas españolas, pero bueno, fuera de eso. Una cosa es una empresa en un momento determinado, porque un hedge fund ha hecho algo malo, porque se ha apalancado en exceso y se le puede pillar en ese renuncio, que son momentos puntuales, que es muy difícil que se vuelvan a producir. Y otra cosa es intentar ir al mercado de la plata, que es ya mundial. Y hay ahí mucho institucional muy, muy, muy potente. Es decir, si en GameStop había ciertos institucionales potentes, ya a nivel mundial no te quiero ni contar. Entonces, vamos a ser un poquito más serios. Vamos a ver, de toda esta subida, pues vemos que ha llegado hasta el 62. Y la ha traspasado, pues, ¿qué podemos esperar? A ver si en esta zona de precios da algún patrón de cambio para ponernos alcista. El crudo, pues ver qué hace en esta zona de precios, porque como vemos sigue revalorizándose, está por encima de los 55 dólares. Yo esperaría a ver qué sucede aquí para intentar ponerme bajista. Aunque ya nos ha dado patrón de cambio, pero alguno puede esperar a ver si hace un doble techo. Esto yo no lo tomaría como un doble techo, sino cae, repunta, aquí se ha quedado lateralizado. Quizás esperar ahí eso, pues bueno, podría ser. ¿Lo que hacéis Bitcoin? Pues bueno, ha ido subiendo. En este caso, pues mira, si queréis, aquí hay una tendencia alcista clara. Puede haber, pues, 1, 2 y 3 impulsos, pues si queréis de este último, le podéis lanzar un Fibonacci, ¿vale? Y de ahí, pues, esperar a ver si viene esta zona para ponernos alcista. Para ir terminando, vamos a ver bien esto. Aquí está. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Es decir, en enero empieza la subida, y fijaros, todo el mogollón, ¿a cuánto está hoy? ¿Cuánta gente particular se habrá quedado pillada aquí? Y muchos van a intentar decir, vale, este día, que fue el jueves, este día es que los brokers Interactive, Robinhood y algún otro más no dejaban comprar. Vale, aquí han hecho la pirula, perfecto. Pero luego ya no, porque al día siguiente sube hasta aquí. Esto fue el viernes, es decir, luego ya no lo prohibieron. Y aún así sigue bajando. ¿Vamos a hablar de que es que los particulares han aprovechado de todo esto y tal? Temo decir que no. Aquí han triunfado los que incitaron a ese movimiento, que son, como digo, otros hedge funds seguramente rivales. Y el propio hedge fund al cual están metiendo caña, con esa nueva inyección de dinero que le tuvieron que dar, etcétera, seguramente con esta bajada está ganando dinero. ¿Que de aquí, de lo que tuviera por aquí abajo, sigue teniendo unas pérdidas latentes? Sí, pero de esta caída seguro que está ganando dinero. Con lo cual, si ahora tuviera que cerrarlo todo, puede que estuviera en positivo. O a lo mejor compensando. Es decir, a cero. Ni gana ni pierde. Pero como esto continúe bajando, pues va a ganar todo esto. Todo lo que tenga por aquí ya lo va a dejar a cero. Con lo cual, fijaros en qué ganancia tiene ahí, más luego lo que puede ir cayendo, ¿vale? Así que, bueno, por aquí no, porque estaría negativo. Lo mínimo que puede valer es cero. Ahora, esta empresa
¿Sigue teniendo los fundamentales que hablamos desde la parte value? Sí. Es más, algún gestor importante, bueno, importante no a nivel internacional, sino aquí en España, que ya estaba, que no él no ha ganado esto, pero sí que ha ganado bastante, está pensando volver a entrar. No a estos precios, quizás a lo mejor estos de aquí abajo si vuelven a seguir cayendo, sí, pero igual a largo plazo, porque sigue viendo potencial en la empresa. Hay que ver, la gente sigue diciendo, no, que esto es como Blockbuster, con lo cual se equivocan, y hay otros que piensan que no tiene futuro. Bueno, veremos. Y luego tenemos Tubacex, que después de estar aquí en enero, pues ha tenido estos movimientos, se dice que fue por lo de Telegram. Si es como lo de Telegram, pues malo, porque esto al final, pu, 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 y volverá a caer. Y volverá otra vez a su situación inicial y de ahí, pues en el largo plazo, veremos cómo se va trabajando. Así que nada, ya me despido. Aquí tienes un correo, tienes un teléfono, por si me quieres preguntar cualquier duda acerca del vídeo o de otros que hayas visto míos, página web, las distintas redes sociales donde me puedes seguir. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya ayudado a complementar tu análisis, tus hipótesis de inversión y nos vemos en el camino. Un saludo.